Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Saben, recientemente me entregaron una clave de Cookie Clicker para Steam, así que originalmente tenía pensado reseñarlo para aprovechar la tremenda adicción que estoy sufriendo por esta galletación. Pero ya he hablado en varias ocasiones de Cookie Clicker, en específico en mis videos sobre los Clicker Games o Idle Games. Por lo cual decidí reseñar un Idle Game diferente y que siento que merece ser más conocido. Welcome. This experiment is designed to advance our understanding of evolution. By participating, you help us gather data needed to create more accurate simulations. Do you consent? Thank you. Les presento a Cells to Singularity, desarrollado por el estudio Computer Launch y actualmente disponible para Android, iOS y Steam. Cells to Singularity tiene una historia bastante interesante. Somos alguien que está revisando una avanzadísima inteligencia artificial que está aprendiendo a simular la evolución de la vida en la Tierra. Así que por medio de nuestros taps o clics en la pantalla, otorgaremos datos para que la IA obtenga más información. Además de que guiaremos el desarrollo evolutivo con la elección de ciertas ramas y la mejora de las mismas. Estas ramas inician desde el origen de las primeras moléculas en la sopa primordial de la Tierra, pasando por cada paso evolutivo hasta llegar a la humanidad misma. En este avance, las ramas irán llegando a un punto evolutivo muy específico, la evolución de la mente humana, dándonos otra moneda de intercambio que sería un simbolismo de las ideas generadas por la misma mente de la humanidad y que nos servirán para dedicarnos ahora solo en los avances humanos. Estos avances irán desde los pensamientos básicos de la supervivencia que dieron pie a la evolución mental humana, como la creación de herramientas o hasta los indicios pictóricos, pasando posteriormente por la agricultura, la construcción medieval, la industrialización. Todo esto nos acerca al avance tecnológico actual. Pero la simulación aún sigue y la evolución también avanza de igual manera. Dejamos atrás las computadoras, los celulares, las cámaras, el internet, para llegar al siguiente paso evolutivo, la singularidad. Y aquí es donde Cell to Singularity nos da la primera sorpresa. La singularidad rompe la misma simulación, ya que la misma simulación técnicamente está creando una avanzada inteligencia artificial simulada por la inteligencia artificial que nos acompaña. Eso genera un choque de datos en la IA, por lo cual la simulación se reinicia, principalmente porque la IA necesita más datos para entender esta parte del desarrollo de las ideas, junto con generar ramificaciones más amplias en toda la evolución. Aquí el juego nos presenta una de las mecánicas más conocidas de los Idle Games, que son los reinicios de partidas. Como expliqué en otros videos sobre juegos incrementales, estos reinicios sirven para otorgarnos una moneda que sirve para mejorar a gran escala todos los posteriores reinicios de la partida. En el caso de Cell to Singularity, estos reinicios cumplen la misma función, pero en narrativa son cúmulos más avanzados de datos, que el juego llama como meta bits, que nos permiten expandir la simulación a otros niveles, e incluso otorgarnos simulaciones extras que, aunque se juegan como partidas separadas, afectan a la simulación principal al también darnos acceso a aún más ramificaciones.
Estas simulaciones secundarias pueden ser cosas como la evolución de los dinosaurios o la creación misma del sistema solar y el universo. Así que las partidas completas de Cell to Singularity se resumen en el ciclo de desarrollar toda la simulación general, conseguir datos o ideas con nuestros clics o de forma automática con las mejoras de cada rama, estar pendiente de las simulaciones secundarias para poco a poco ramificar más la simulación principal, proseguir hasta sumar una generación de datos que haga que se creen muchos metabits, y cuando tengamos una cantidad de metabits suficiente, reiniciamos la simulación para poder recolectar dicha moneda y con ello mejorar las posteriores simulaciones. Además, se debe recordar que las simulaciones secundarias no se reinician con el reseteo de la simulación principal. Estas simulaciones secundarias tienen sus propios mecanismos de reinicio y monedas. Incluso la forma de reiniciarlas se basa no en que elijamos nosotros, sino que cumplamos ciertas misiones u objetivos para poder tener acceso al reinicio. Así que Cell to Singularity no tiene un solo idle game, sino que son varios juegos incrementales en uno solo, los cuales están unidos y se mejoran mutuamente. Incluso cada cierto tiempo existen eventos que otorgan durante un límite de días una simulación secundaria extra, que nos sirven para ganar aún más mejoras en la simulación principal o monísimos skins para las visualizaciones 3D. Y hablando de ello, unos de los puntos más interesantes de Cells to Singularity son sus visualizaciones 3D del avance de la simulación y que sirven como un material didáctico. Lo primero, el juego utiliza un estilo gráfico poligonal bastante coqueto para mostrarnos cómo va físicamente nuestra simulación, otorgándonos vistas desde el origen del planeta Tierra, vastas llanuras llenas de dinosaurios, nuestro sistema solar y el movimiento de los planetas, hasta esculturas del avance tecnológico de la humanidad. Todo esto, tanto en estas visualizaciones como en los cuadros de las ramas de la simulación, está acompañado de textos que resumen dichos pasos evolutivos. Aquí nos detallan qué es lo que representan las mejoras y cómo eran o son los seres vivos que vemos en la evolución. Nos otorgan datos de los avances tecnológicos de la humanidad, o detalles importantes sobre los planetas, lunas y puntos de interés del sistema solar. Por eso, Cell to Singularity también puede ser considerado como una gamificación de conocimientos didácticos, colocándolo como un juego educativo. Claro está, si se interesan por leer estos textos informativos, aunque también tendrán cierto nivel de obtención de conocimientos simplificados al solo jugar este idle game. También existen sorpresas del juego como sus huevos de Pascua, sus eventos más peculiares o sorpresas que otorga la misma narrativa de la simulación. Pero creo que terminaré aquí de describir el juego porque siento que ya les he dicho bastante y deseo que conozcan por ustedes mismos dichas sorpresas. Concluyendo, Cell to Singularity es un videojuego incremental que, aunque toma muchas mecánicas clásicas de su género, las presenta de una manera mucho más elegante e incluso hasta épica. Mientras más jugaba Cell to Singularity, me sentía como si de verdad estaba aportando a una simulación de la historia de la vida y del universo, como si fuera parte de una investigación didáctica sumamente interesante. Aunque otros juegos incrementales den cierta relajación o diversión, este juego otorga una enorme sensación de descubrimiento. Por ello, Cell to Singularity se ha convertido actualmente en mi idle game favorito, que recomiendo muchísimo no solo a los fans de este tipo de juegos, sino a todos los que buscan una experiencia casual, pero muy entretenida y fascinante.
Y así termino este video. Si les gustó, ya saben, pueden suscribirse si no lo han hecho, comentar, dar like o compartir este video. Que todo eso me ayuda a evolucionar este canal hasta lograr romper al algoritmo de esta plataforma de videos. Además, deseo invitarles a mi canal en la plataforma Púrpura, donde suelo hacer streams de juegos indie o rarezas de internet. Búsquenme como Case Daniel. También está mi Patreon, en donde desde con un dolarcito ya están ayudándome a seguir adelante con este proyecto de creación de contenido. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: nuestra mente es el universo viéndose y admirándose a sí mismo. ¡Nos vemos! Life is like a fire sparked by chance lightning. In the right conditions, it could catch light and spread, or smolder and extinguish. Perhaps this has happened elsewhere, countless times. Perhaps only once. One day, this sun will die. Must our flame go out too? Or can we send embers out to the cosmos, to some place where terrestrial life can burn anew?